Como ustedes pueden apreciar, estas son las dos huastecas, una piececita que por ahí estaba. Bueno, casi todos los sones me los conozco, pero no todos me los sé, así que los he estado aprendiendo de la mejor manera para que ustedes pues los puedan sacar, ¿ok? Por ahí tengo una lista todavía. Esta se llama Las Dos Huastecas. Y pues bueno, escuchando varias versiones, pues saqué esta versión. Ojalá que a ustedes les sirva y que pues bueno, saquen su propia versión de Las Dos Huastecas. Vámonos con la parte lenta. Entonces, se fijaron que está en la menor. Entonces, la afinación es muy importante aquí. Estos sones no son tanto de agilidad, pero sí son difíciles porque hay que afinar. Tocarlos como sea, pues cualquiera los toca, pero pues hay que tratar de tocarlos lo más afinados posibles, mis queridos amigos. Así que, bueno, vamos desde arriba. El sol es sostenido. Ok, eso es lo que hace un poco difícil la posición de los dedos. Pero bueno, esa figura, vamos a sacar esa figura, que es la primera. O si quieren empezar desde el mi. Mi, pero yo, siempre traten de usar mordentes. Realmente no voy a decir la nota que antecede, porque pues yo creo que es obvio, ¿no? Que se entiende que es la re, que es una anterior. Re, mi. Serían re, mi, la, do, re, mi, re. Re, la, do, mi, re, mi, re, mi, re, mi, fa. Natural. Sostenido. Re, mi, re. Perdón, si re. Fa, mi, re, mi. Fa, mi, re, mi. Fa, mi, re, mi. La, mi, do. La, mi, do. Esa es la frase primera que hay que sacar. Entonces, vámonos otra vez. Re, mi, re, mi, fa, re, si, sol, si, re. Fa, mi, re, mi, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, mi, la, mi, do. Ok, va otra vez. Yo hago esto, ya que me acuerdo, pero pueden hacerla de una nota. La, mi, do, la, mi, do, o la, mi, do. Es como yo la hago. Esa es la frase que sigue. Entonces, vámonos otra última vez del principio. Esa es la frase que sigue. Entonces sería la si do do si do si do si do re si sol mi re, si fa mi re do si sol la fa mi re do si sol la. Ok, sería así. Ok, va de nuevo toda A y B, bueno, las partes que hemos visto, para mí son A, parte A y B, pero bueno, aquí va.
Bueno, esa es toda la pieza, así que vámonos en la salida. La repetición desde arriba. Hasta aquí va todo igual. Esta es la salida al verso. Es donde se va. Hay una pequeña variación, no sé si lo notaron, pero va. Ok, esa es la variación que hay. Desde aquí. Sol, si, mi, fa, mi, re, do, si. Sol, la, do, si, do. Mi, re, mi, la. Con do natural para hacer bien el tono de la menor. Entonces. Va otra vez desde la segunda vuelta. Observen que se aprovecha el arco con que termina la frase. La. Se aprovecha ese arco hacia abajo. La, sol, la sostenido. Digo, la, sol sostenido. Do, si, do, natural, do. Mi, re sostenido. Entonces, con mordente, si quieren meter un mordente, ahí el mordente sería re. Bueno, pues eso sería todo, mis queridos amigos. Este sonecito de las dos huastecas, cuídense mucho, por favor, y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Eso me demuestra tu interés sobre este sencillo trabajo que realizo y comparto contigo con mucho gusto. La Huasteca es una hermosa región, lo sé, y su música también lo es. Aunque yo nací en Michoacán, puedo decir también con mucho respeto que me siento huasteco de corazón. Recuerda que lo más importante no es competir, hay muchos que saben más o menos que tú, sino compartir lo que sabemos. No olvides darle un like o me gusta a este video antes de que termine, eso me ayuda bastante. Y suscribirte a mi canal también, si aún no lo has hecho. Si deseas apoyarme con alguna donación, puedes también hacerlo a través de mi cuenta de PayPal, que está en la descripción. De antemano te lo agradezco muchísimo.